Seguramente muchos de ustedes han escuchado mucho y han leído acerca de las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Pero no sé si han leído tanto acerca del ecosistema de las Smart Society, las sociedades inteligentes. Yo me he atrevido a hablar de este tema que considero principal para entender el avance de la neuroseguridad. Si vemos en el ecosistema de las sociedades inteligentes, tiene una fórmula muy sencilla, una fórmula muy de personas y muy humana, que nos dice que buscamos el bienestar sostenible y en función de la protección que establecemos sobre este bienestar sostenible, tenemos un nivel general de estilo de vida y de protección de estilo de vida. Las ciudades inteligentes basan su motivo, su propósito, en el desarrollo de la eficiencia de las ciudades, de la eficiencia en la gestión, incluso de la eficiencia de los recursos. Pero quizás, seguro, se han olvidado de dos ciudades antes, dos pasos antes para construir las ciudades de las sociedades inteligentes. El primero es que las ciudades tienen que ser sostenibles. Y es una forma en los gobiernos, los estados, tienen que procurar esta sostenibilidad en base al desarrollo de los objetivos ODS, desarrollos de sostenibilidad, como ustedes bien saben. La segunda fase es hacer una ciudad segura en términos de participación, de accesibilidad para toda la ciudadanía. Y la tercera fase de las sociedades inteligentes, ahí sí que está la eficiencia, ahí sí que están las Smart Cities. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de sociedades inteligentes, hablamos de estas tres fases de una ciudad, de cómo construir una ciudad sostenible, segura y eficiente. La neuroseguridad ha venido de este entronque, de este motivo. La neuroseguridad es un cambio de paradigma a la hora de afrontar los proyectos de seguridad del mundo, porque fundamentalmente integra a las personas. No quiere decir que no las integremos hasta ahora, los que llevamos años, todos ustedes que llevamos años trabajando en la seguridad, ¿consideramos a las personas? Quizás sí, pero un poquito solo. Nos fijamos mucho en los sistemas, nos fijamos en las características técnicas de los productos, en el cúmulo de las funcionalidades, pero nos olvidamos muy a menudo de que todos estos sistemas tienen que ser diseñados, pensados, gestionados, comprados, mantenidos y repuestos por personas. Entonces, la neuroseguridad lo que nos dice es que las personas tienen que estar en la fórmula de una ecuación del nivel de seguridad de una instalación. Bien, otra de las cosas que nos aporta la neuroseguridad es, en la medida que yo considero el conocimiento de las personas y su conciencia y mindset, como dicen los ingleses, que es la mentalidad actitudinal, en esa misma proporción que crezco en estos aspectos, necesito menos tecnología. Y si necesito menos tecnología, necesito menos mantenimiento, necesito menos inversión y necesito menos cacharros y, por lo tanto, reduzco el impacto bruto que tiene la tecnología en el ser humano. Es un aspecto más social, más humano de enfocar los proyectos de seguridad. Cuando afrontamos la neuroseguridad, nos planteamos tres preguntas que yo les invito a que se las escriban, las memoricen y luego, junto con mis compañeros, intentaremos dar respuesta. La primera es preguntarnos qué genera mayor efectividad y mayor bienestar, si el cúmulo de sistemas, subsistemas integrados, sus funcionalidades y sus características técnicas o la capacitación de las personas que los tienen que usar y mantener, el diseño de todo el proceso y la selección adecuada de los componentes que tienen que interactuar entre ellos. Primeras reflexiones para ustedes, ¿qué genera mayor efectividad
y bienestar. La segunda reflexión que nos hacemos en neuroseguridad es, si aceptamos el hecho de que como seres humanos somos personas netamente emocionales y como seres humanos actuamos según nos sentimos, ¿cómo nos sentimos con los actuales sistemas de seguridad que tenemos? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos, nos ayudan, nos perjudican, solo nos controlan? ¿Nos permiten, los entendemos, nos permiten realizar nuestro trabajo con prontitud, con eficiencia, con comodidad? Esta es la segunda reflexión. Y la tercera reflexión es la que les pongo aquí, que para mí es esencial para entender la neuroseguridad. Tenemos que plantearnos, a la hora de gestionar seguridad, ¿qué es más potente? ¿La conexión entre sistemas o la conexión entre personas? ¿Cuál es la red que tenemos que diseñar y que tenemos que alimentar y que tenemos que nutrir? Bien, pues las personas estamos ahí. Al final, alguien tiene que diseñarlo, alguien tiene que gestionarlo, comprarlo y mantenerlo. ¿Y cómo somos? Pues tenemos varios pecados capitales, algunos muy evidentes. La autocomplacencia, la soberbia, la pereza y los conocimientos obsoletos. Muchos de estos, o casi todos, están muy influidos pues, por nuestra zona de confort y por nuestros egos. La seguridad que viene, la seguridad que necesitamos, tiene que trabajar contra estas situaciones que, por mucho que nos duela, decirlas a mí primero y escucharlas, quizás a ustedes, pues tenemos que hacer una reflexión interna, porque diseñamos según somos, según nos sentimos, y nuestros diseños como gestores de seguridad y nuestras decisiones como gestores de seguridad tienen mucho que ver con cómo somos, con nuestro ser, y no tanto con nuestro hacer. Estamos entrenados desde pequeñitos a hacer, 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 hacer. Y no nos paramos en decir, bueno, en el ser, ¿qué soy? ¿Qué propósito tengo? ¿Con qué propósito estoy diseñando? ¿Con qué significado? ¿Y qué consecuencias tendrá mi diseño de seguridad para otras personas y para los próximos años? Por lo tanto, el cambio de paradigma, si consideramos la neuroseguridad y consideramos que las personas son el eje troncal de la nueva seguridad, tenemos que aceptar el hecho de que tenemos que hacer un cambio de paradigma en nosotros mismos, empezar a pensar en el ser y no tanto en el hacer. Cuando nosotros trabajamos el ser, cuando empezamos a entender que tenemos que diseñar con un significado y considerando las consecuencias de nuestros diseños, podemos empezar a entender que tenemos que buscar nuevas soluciones para los problemas de siempre. Los problemas, bueno, hay algunos nuevos de ataque y de ataque físico y de ciberataque, pero básicamente, si les quitamos las etiquetas, vemos que los problemas son los de siempre o son muy parecidos. Y no se soluciona, no conseguimos solucionar. Y esto tiene que ver con nuestro concepto ortodoxo de hacer las cosas. Tenemos, yo diría, un exceso, permítanme el atrevimiento, tenemos un exceso de personas, de profesionales ortodoxos. Y la seguridad necesita personas heterodoxas, personas que cuestionen los principios y los mantras y los paradigmas que durante 5 décadas nos están acompañando. ¿El ortodoxo es necesario? Por supuesto, porque hay que seguir ciertas reglas y hay que tener una forma de hacer las cosas. Pero el heterodoxo permite cuestionar ciertas cosas y al cuestionar encontramos soluciones. Al cuestionar fomentamos nuestra creatividad y nuestra flexibilidad. Y la seguridad moderna no se entiende sin creatividad y sin flexibilidad. Y, por supuesto, sin capacidad
de adaptación. Y es algo que solo nace del ser, una vez más, y no tanto del hacer. En este camino del ser, tenemos que considerar que todos estamos aquí con algún propósito y tenemos un momento en este mundo, hemos venido a este mundo a hacer algo y sería importante y sería interesante que hiciéramos algo que otros pudieran utilizar más allá de cuando nosotros estemos o no estemos. Por eso es importante encontrar nuestro momento, nuestro lugar en el mundo y encontrar nuestras coordenadas. A mí me gusta decir que las personas estamos, creo que las personas estamos un poco desorientadas, pensando constantemente en el hacer. Y no estamos parándonos, teniendo un poco introspectiva para encontrar nuestras coordenadas. En el momento que un diseñador de seguridad encuentra sus coordenadas, encuentra lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, es libre. Y con libertad se pueden hacer muchas más cosas, se puede llegar a más personas, se puede conectar a las personas, puedes comunicar un propósito y generar una conciencia en el resto de tu equipo, en el resto de personas que tienen que utilizar, gestionar y hacer un uso debido. Porque no olvidemos que, independientemente que siempre habrá un porcentaje de instalaciones, de infraestructuras estratégicas que requieren contraintrusión, uno de los grandes problemas de nuestro siglo es el uso indebido. Es el porcentaje de personas que están autorizadas dentro del sistema y que hace un uso indebido de la información y de los sistemas, de las reglas y de los protocolos. Por lo tanto, la conciencia, el ser, la conciencia y la mentalidad actitudinal tiene mucho más sentido, vuelvo a decir, en la neuroseguridad que las propias características técnicas de los sistemas que ustedes decidan diseñar. Incidir en que el significado, hacer las cosas por un significado y midiendo las consecuencias, tiene todo el sentido del mundo porque el cambio, estamos hoy en un foro de innovación, de seguridad e innovación de la cuarta revolución industrial, el cambio no vendrá de la tecnología, aunque muchos foros y muchos profesionales así nos lo quieren hacer pensar, o por lo menos es mi opinión y es la que yo les expongo aquí. El cambio vendrá de las decisiones de las personas y las personas estamos empezando a tomar decisiones por el significado y por las consecuencias y no por otras razones. Por lo tanto, tenemos que madurar este cambio de paradigma de pasar del hacer al ser. Decir, para ir finalizando, que las soluciones sencillas generan mayor posibilidad de seguridad por una razón muy de sentido común. La usabilidad de un sistema entendido como la facilidad de uso de un sistema más las ganas de usarlo adecuadamente son netamente más determinantes que las características y funcionales del mejor sistema de seguridad que ustedes puedan encontrar. Y la usabilidad se genera con neuroseguridad, obviando, suprimiendo todo aquello que no es necesario. Sabemos, grandes instituciones ya determinan, establecen en un 45% porcentaje de funcionalidades que nunca se han llegado a utilizar en un desarrollo de sistemas, pero que nos han generado poca usabilidad, costes, incomprensión. Por lo tanto, soluciones sencillas, señores, no soluciones complejas, aunque sí que es verdad que la complejidad será una responsabilidad del ser humano y no de la máquina. Esto también es verdad. Es decir, que aunque todavía tengamos la tendencia a complicar nuestros proyectos de seguridad con muchas funcionalidades, si trabajamos el ser y trabajamos la neuroseguridad, tendremos un equipo altamente capacitado para gestionar esta posible y presunta potencial complejidad de los sistemas.
Bien, se habla mucho de la tecnología, de los robots y de todo este cambio que viene. Y si, quizás no sé si se está hablando lo suficiente de que las personas tenemos sentido de la perspectiva, las máquinas no. Las máquinas necesitan reglas para aprender, pero las personas, además de aprender, podemos comprender, las máquinas no. Las personas podemos gestionar la incertidumbre, que en seguridad es muy importante, es un factor muy importante, la incertidumbre. No todo lo conocemos en seguridad. La máquina no. La máquina necesita previamente darle unos parámetros. Con lo cual, las personas es realmente la revolución que viene. La gestión, cómo gestionar las decisiones que van a tomar estas personas, tanto en la compra, con el diseño, en si van a estar más implicados o menos implicados. Y para esto hay una nueva profesión, que yo la denomino Human Ears, que es un ingeniero, cojamos un ingeniero, le abrimos un poquito la cabeza para actuar en el cerebro y le metemos dosis, le quitamos un poco de dosis de gusto por las calidades, por las características técnicas de los productos, los bytes, y le metemos un poquito de usabilidad, un poquito de visión transversal, de personas, un poquito más de humanidad. Y eso se convierte en un Human Ears. Un Human Ears considera nueve aspectos. La experiencia, generar experiencias positivas en los usuarios que tienen que usar los sistemas para generar un uso indebido, experiencia, significado, conciencia, bienestar, sostenibilidad, que el sistema sea sostenible, protección, y ahora vienen los tres últimos, que son los tres que siempre hemos considerado, sobre todo los ingenieros, que es rentabilidad, efectividad y un poco de usabilidad. Con lo cual, yo lo que estoy proponiendo en los países es generar una nueva capacitación, una nueva especialidad para generar Human Ears, que miren las características de los productos, pero que miren también el resto de cosas. Que no solo diseñen un sistema, sino que diseñen todo un proceso. Y en el proceso empieza desde el análisis de riesgo con una intencionalidad y una necesidad concreta y termina en una auditoría anual donde se auditan también los sistemas integrando a las personas que lo tienen que solucionar, no solo al sistema por separado, sino se ve todo un completo y transversal funcionamiento integral de las soluciones en seguridad. Por mi parte, quiero terminar, vamos a dar paso a los compañeros y a ver si respondemos estas tres preguntas que había lanzado. Muy amables, gracias.